del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. En www.afntijuana.info. De igual manera, le recuerdo que estamos transmitiendo a todo Baja California, llegando hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado, a través de Canal 73 de CNR Estatal, en la opción de televisión por cable. Gracias a quienes ya están con nosotros en este momento, sintonizando la opción de Facebook Live. De veras, muchísimas gracias. Le comento que el delegado de programas federales en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, atiende en este momento una conferencia de prensa transmitida virtualmente a través de su página de Facebook, en donde está actualizando la información de las últimas acciones del gobierno federal en Baja California para atender la contingencia sanitaria. Le vamos a tener el reporte de nuestra compañera Sonia de Anda en unos momentos más, tan pronto concluya esta conferencia de prensa, para traerle los detalles. Desde luego, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a saludar por lo pronto a quienes ya están sintonizándonos en esta opción. Son ustedes muy amables. Nos está escuchando desde San Diego Denise Romero, viuda de nuestro colega, de nuestro fallecido colega, ya hace un año, Fernando Romero. Y le comparto, vamos a actualizar este dato. Gracias a quienes están sintonizándonos: Carmen García, Víctor Prado, Martín Armando Rosales Noriega, Antonio Carpio, muchísimas gracias también. Antonio Carpio desde Pórticos del Lago, son ahí vecinos tuyos, mi estimado Antonio, los muchachos que están sufriendo esta situación compleja de tener a un compañero suyo, a un roommate contagiado con el virus, y ellos a su vez en calidad de sospechosos de contagio, extremando precauciones, cruzando los dedos, y algunos de ellos de plano orando a Dios para que los proteja. De ese nivel están las cosas ahí. Así es que, si acaso te quieres sumar al apoyo que requieren estos muchachos, seguramente te lo van a agradecer, Antonio. No pueden salir ni a comprar lo esencial, ¿no? De víveres, aunque algunos amigos, por supuesto, con todo y el temor que eso implica, ya se están reportando por lo menos para ofrecer su solidaridad en vía telefónica, de la mejor forma, pues, la forma más segura para ellos, y entendemos que es una situación complicada. Mire, le actualizo la información del panorama nacional, porque el gobierno del presidente López Obrador ha puesto en marcha ya el Centro Nacional, el Centro de Mando, el Centro Nacional de Contingencias, así se llama, CNC, Centro Nacional de Contingencias, para atender la emergencia por COVID-19 en la medida en que empieza a agravarse, y estamos por entrar a la etapa 3 de esto que ya sería una epidemia. Luego de concluidos los casos de importación, que es una etapa que ya quedó atrás, estamos en la fase 2, la de dispersión comunitaria, donde tenemos ya los contagiados derivados de aquellos primeros casos. Finalmente ya tenemos nuestros casos propios de contagio. En el caso de Baja California, bueno, ni se diga el panorama
no es de lo mejor y le voy a compartir las cifras, pero este organismo tendrá un grupo de científicos y del sector salud que asesorará a todo el Centro Nacional de Contingencia sobre las acciones a realizar para contener el coronavirus. Según esta estructura, el coordinador general será el presidente de la República, el coordinador técnico será el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que es el vocero oficial, quien diseñó además la estrategia de contención de COVID-19. Habrá dos coordinaciones operativas que serán ocupadas por los jefes de Sanidad y Protección Civil del Ejército y de la Marina Armada de México, que estarán asesorados por un grupo de planeación y especialistas en salud pública. Tiene además una dirección de operaciones a cargo del Ejército, la Dirección y Administración de Instalaciones Hospitalarias, la Dirección de Estrategia Operacional y la Dirección de Operación Logística. Hasta el momento, el Ejército y la Marina se mantienen activos en el Plan DN3E de Auxilio a la Población Civil, que es el que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional, y el Plan Marina, pues respectivamente en su fase de prevención y a la espera de pasar a la etapa del auxilio a la población, lo que podría suceder en las próximas 2 semanas cuando se declare la fase 3 de la emergencia. Como parte de la estrategia integral para la atención del COVID, se tiene contemplado que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de 17 hospitales para tener camas adicionales y equipo médico para atender a los posibles enfermos graves de coronavirus. Para el funcionamiento de estos hospitales, la Secretaría de la Defensa Nacional ya hizo la compra de insumos médicos y cerró contratos para la compra de 1,330 ventiladores, equipo de protección personal, medicamentos, servicios de laboratorio para atención a emergencias. La Secretaría de Marina, por su parte, se ha enfocado a ejecutar acciones de apoyo a la ciudadanía para la prevención, identificación, atención y control de los casos leves y graves del nuevo coronavirus en apego a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. La Marina tiene hasta la fecha 8 centros hospitalarios que se han adecuado para la atención de personas que presenten síntomas graves. Tienen en estos edificios, en estas instalaciones, 79 camas disponibles, más o menos un promedio de 10 camas por cada unidad hospitalaria. Así que ese es el contexto y esos son los pormenores de este centro que oficialmente se ha anunciado, hará cosa de una hora más o menos. Mientras en este mismo panorama, le comparto que la Universidad Nacional Autónoma y el Instituto Politécnico Nacional han retirado de todas las instalaciones de servicio de salud públicas a sus alumnos que estaban en calidad de internos. El argumento es que no se les han garantizado condiciones de seguridad para continuar con su formación. Usted lo sabe que ya avanzados en su carrera profesional de medicina, una etapa incluye la experiencia de aprender en los hospitales directamente en el sector salud. Sin embargo, aunque han sido incorporados algunas tareas en el contexto de esta operación para contener el coronavirus, afirman que no se les están, primero, no se están siguiendo protocolos y segundo, no se les está dotando de seguridad. El doctor López-Gatell, por cierto, hablaba sobre este tema y decía que la seguridad de estos muchachos corresponde a las instituciones educativas, no al sector salud, que en estos momentos tiene prioridad. La prioridad es el personal titulado, es el personal que labora para el sector salud, y aunque los muchachos, por supuesto, hacen una tarea importante y son bienvenidos por el apoyo que prestan con su presencia y la experiencia que van adquiriendo, lo cierto es que dependen directamente de las instituciones. La Universidad Nacional Autónoma de México no había proporcionado un dato sobre la cantidad de estudiantes que se hallaban en la condición de internos en el sector público, en las instituciones de salud pública. Sin embargo, sirva el dato de 2018, que hablaba de más o menos 26 mil estudiantes que estaban en calidad de internos en las instituciones del sector salud, así que ese es el tamaño. De cualquier manera,
En una etapa inicial, estos estudiantes han estado recibiendo también capacitación para enfrentar el coronavirus, por supuesto, desde el ámbito de su nivel y su competencia. Son alumnos, son estudiantes todavía, y no son titulados, están en la fase de aprendizaje y de formación, está la última de su carrera, y seguramente en las áreas de menor riesgo. Están considerados por el apoyo que prestan, pero bueno, dice López-Gatell que están en pláticas con las instituciones para encontrar una solución a esta situación que les aqueja. Mientras tanto, le comparto el dato de que el estado de Nuevo León y Tamaulipas, así como Coahuila, han tomado la decisión de cremar a los muertos por coronavirus, el COVID-19. En previsión de que aumente todavía más la cantidad de víctimas fatales y desborde esto a las instituciones, como ya está ocurriendo en algunas regiones del país. El presidente López Obrador había convocado a su gabinete, están a punto de iniciar, entendemos, esa reunión de gabinete para revisar los proyectos prioritarios ante la contingencia por el coronavirus, mientras que en Estados Unidos, bueno, indudablemente el caso emblemático, el más delicado de todos es el del estado de Nueva York, que registra una cifra récord de 731 muertos por COVID en tan solo 24 horas, déjeme decirle, en 24 horas. En Wisconsin, Estados Unidos, le recuerdo que están en proceso de elecciones, bueno. Las elecciones primarias de Wisconsin se están llevando a cabo, no las cancelaron, así que en plena pandemia de coronavirus están llevando a cabo la votación, mientras que en el resto del mundo, bueno, el incremento de las víctimas es exponencial. Muertes y nuevos casos por coronavirus están remontando en España, aunque no hay ningún país que le gane a Estados Unidos en este momento. Se hablaba de más de 10.000 muertos en la Unión Americana. Italia registraba 604 muertos por COVID en un día, déjeme decirle, 604 muertos en un día. Ya a estas alturas, la cifra de víctimas supera las 17.000. El Reino Unido registra 782 muertes por COVID. Es la cifra máxima en un día que ha registrado. Sin embargo, déjeme comentarle que ahí la situación es tan crítica que en algunos hospitales los médicos están de plano utilizando bolsas de basura, bolsas de plástico que normalmente usted y yo utilizamos para el cesto de la basura, las usan para cubrirse ante la falta de cubrebocas, ante la falta de caretas para su protección personal. Algunos de ellos están usando, pues nomás por no dejar, tapabocas, cubrebocas, ya caducos. Ese es el nivel de contingencia en Gran Bretaña, donde llevan en esta semana 40 mil víctimas, 40 mil contagiados. Ese es el dato actualizado de lo que ocurre allá en el Reino Unido. Más de 40 mil contagiados. En Estados Unidos, bueno, Nueva York tiene una cifra en verdad extraordinaria y la cantidad de muertos supera ya toda cifra que se hubiesen planteado así muy conservadoramente. Ya registran 3.202 fallecimientos. El número de víctimas en Nueva York superó oficialmente este martes el balance de muertos de los atentados del 11 de septiembre del 2001. ¿Se acuerda el 9-11? Bueno, ya la enfermedad mató más que los bombazos con los aviones en el 9-11. Según las autoridades sanitarias locales, en las últimas 24 horas, 727 personas han perdido la vida por coronavirus en la mayor ciudad de los Estados Unidos. Con esto se dispara a una cifra por encima de los 3.000. 3.202 fallecimientos, para ser precisos. Nunca creí que volveríamos a ver tantas muertes en Nueva York, de ninguna manera. Afirmó en una declaración a un periódico local, al periódico The New York Post, el antiguo jefe de bomberos de Nueva York, Tom Von
Essen, que lideraba el departamento de bomberos cuando se produjeron los ataques. Y ese es el panorama. Además, con una gran cantidad de vialidades semi abandonadas, semi desérticas. En verdad, esta escena que estamos viendo en este momento en pantalla es una escena que se ha reproducido pues en todo el mundo mientras la contingencia avanza. Ese es el reporte de hace algunos momentos apenas. Así que, mientras tanto, la cantidad de comercios que continúan en el proceso de cierre por considerarse comercios no esenciales está creciendo en todo el país. Bueno, cientos de centros comerciales en la capital del país han cerrado en las últimas horas, pero también, y este es algo que ha preocupado a las autoridades locales, a la jefa de gobierno capitalino, es la cantidad de lugares que han sido objeto de saqueo. Las autoridades policíacas han estado muy ocupadas atendiendo esta cantidad. Era relativamente poca, medio centenar de casos, muchos de estos en Estado de México, en el Valle de México, en la Ciudad de México, aunque algunos otros incidentes de esta naturaleza también se han venido registrando en el resto del país. En Nuevo León, por ejemplo, la contingencia sanitaria ha mostrado otro rostro, déjeme comentarle. El Hospital General de Sabinas Hidalgo, en el estado de Nuevo León, que en unos días será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional para atender a pacientes de coronavirus, sufrió daños, al parecer intencionales, en puertas y diversas áreas. Algunos sujetos, según el reporte que se tiene, rociaron con algún líquido inflamable y le prendieron fuego. Este nuevo hospital, que estaría en operaciones a partir de abril de 2018, es objeto de trabajos acelerados para que en unos días quede a cargo de la Secretaría de la Defensa para atender durante la contingencia sanitaria a los pacientes de COVID-19 en la región norte del estado de Nuevo León. Se trata de un hospital de segundo nivel, dependiente de la Secretaría Estatal de Salud, que fue planeado para contar con 60 camas en espacios semiprivados, áreas de cuidados intensivos para adultos y neonatales, shock trauma, dos quirófanos y 20 consultorios con médicos especialistas. Ese es el estado que guarda este centro hospitalario. Le reitero, en Estados Unidos superan los 10.000 muertos, 10.000 muertos en Estados Unidos, y la cifra crece a gran velocidad para preocupación de las autoridades norteamericanas del presidente Donald Trump. Y en este contexto, mire, el expresidente Felipe Calderón, que ya sabe usted, sigue muy activo, aprovechó para afirmar en una publicación que... ¿Dónde se me fue el expresidente? A ver, don Felipe, ¿a dónde se fue? A ver, ¿a poco ya me lo hackearon? No, aquí está don Felipe. Don Felipe Calderón Hinojosa está alertando contra falsos profetas, dice don Felipe Calderón. Continúa la posición crítica del expresidente panista hacia la administración de Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje publicado, el exmandatario dice que encontró una fuente más creíble que Twitter y citó a una autoridad más alta que la del Papa, por lo que retomó el Evangelio Mateo 7 en sus versículos 15 y 16. 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis, escribió en su red social don Felipe Calderón. Sí, encontré una fuente más creíble que Twitter, citando una autoridad más alta que la del Papa, en referencia pues a las palabras que el presidente López Obrador emitió esta mañana en la conferencia de prensa en la mañanera, parafraseando al Papa Francisco, ¿no? Le digo que la política sigue metiendo la cola
en este escenario de contingencia sanitaria. Así es, efectivamente. 1.080 ventiladores de 2.711 que compró México por el COVID van a llegar en agosto y septiembre. Admite el gobierno mexicano que efectivamente en algún momento nuestro país vendió cubrebocas a China en febrero, cuando la epidemia cobraba fuerza en China. Hoy que este dato ha surgido, también se han generado críticas a la Administración Federal y reconoce el subsecretario de Salud que tal vez debimos frenar, parar la venta de cubrebocas a China en aquella época, dice López-Gatell. Y es que en las últimas horas no faltó quien ventaneara al gobierno federal por haber vendido cubrebocas y guantes en febrero a China, cuando ya se sabía de la pandemia. Le digo que hay muchos observadores y críticos a la actuación del gobierno federal frente a la pandemia. No es, además, déjeme decirle, el único caso ni el último, porque en otras regiones del mundo, las autoridades principales de diversos países están enfrentando situaciones similares. Hace algunas horas, el presidente norteamericano Donald Trump se lanzaba contra la Organización Mundial de la Salud en una crítica que no le habíamos escuchado. El presidente Trump acusa a la Organización Mundial de la Salud de administrar mal la pandemia de coronavirus. Por alguna razón, aunque están financiados en gran medida por Estados Unidos, están muy centrados en China. Vamos a analizar esto con más atención en esto que suena a una amenaza, pues, a los directivos de la Organización Mundial de la Salud, y una presión importante, porque todo, sobre todo, buena parte del financiamiento efectivamente que recibe la Organización Mundial es norteamericana, como ocurre con otros organismos internacionales dependientes de la Organización de Naciones Unidas. Así que lo que esto signifique, pues, así las cosas en cuanto a la declaración del presidente norteamericano Donald Trump. Estamos a punto de irnos a la pausa. Tenemos ya en fila a nuestra compañera a Sonia de Anda. ¿Todavía no? Bueno, yo espero que al regreso de la pausa podamos tener un reporte de nuestra compañera. Permítame ver, estaba. No, creo que ya concluyó la conferencia de prensa de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, que atendía preguntas de reporteros, por cierto, sobre la exigencia de empresarios para que se les hicieran o se les otorgaran estímulos fiscales ante la exigencia de cerrar sus puertas y encima de eso sostener los salarios de sus trabajadores por 30 días, un reclamo nacional que en Baja California ha tenido sus particularidades, por supuesto. El funcionario federal escuchó quejas incluso de empresas muy concretas que no han cerrado sus puertas, no obstante hallarse etiquetadas en el rango de empresas no esenciales. Y sobre esto mismo, el delegado federal hizo declaraciones adicionales que le vamos a compartir en un momento más en un enlace con nuestra compañera Sonia de Anda. Mientras, déjenme saludar a quienes nos acompañan a través de la opción de Facebook Live. Mil gracias, Antonio Carpio. Ahí está, por supuesto. El joven del video es amigo de mi hija, muy consternados por la situación, dice Antonio Carpio. Anda, pues, este por muchacho Teodoro Ramírez. Qué pena. Luis Rodolfo Enríquez, presidente del Comité Municipal del PAN, nos acompaña en la transmisión. Gracias. Israel Núñez Acoatl, el maestro Salvador Cortés también. Fabiola de Cortés, muchísimas gracias. Saludos. Claro, Fabiola, gracias. Muy gentil. Prima, hombre, Elia Pelayo García desde Ensenada nos acompaña.
Gracias, de veras, a Martín Armando Rosales Noriega, también siguiendo la transmisión, John Espinosa. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Ya tenemos a Tony de andar. Muy bien. Después de la pausa será entonces que tengamos el enlace con nuestra compañera. Mientras le actualizo algunos datos de orden local, déjeme compartirle el pequeño gran detalle. Muy bien. Perfecto. El pequeño gran detalle de que, según el reporte del secretario de Salud de Baja California, el doctor Alonso Pérez Rico, en nuestro estado ya tenemos 160 contagiados del virus. La cifra de muertos se ha elevado a 12 en el estado. En 24 horas, tan solo en 24 horas, tome usted nota de esto, porque es un dato relevante, 50 casos confirmados de contagio y 3 muertos más. En 24 horas, 50 contagiados confirmados. No quiere decir que no haya más, pero confirmados son 50 más y 3 muertos más, lo que eleva a 12 la cifra de víctimas fatales, 12 muertos en Baja California y a 160 la estadística de personas confirmadas de contagio de coronavirus. Un porcentaje de crecimiento de la curva epidemiológica, que es justamente lo que se ha estado tratando de combatir, y por eso la insistencia de la autoridad sanitaria para reforzar las medidas de seguridad, el autoaislamiento en casa y las medidas de protección si acaso tiene usted que salir, que lo haga de plano porque no le queda de otra, porque ya no tiene para comer y necesita salir a la tienda, al mercado. Pero que lo haga con extremas precauciones, guardando la distancia, con cubrebocas de ser posible, y nos consta que hay quienes a falta de cubrebocas se ponen un rebozo, bueno, buscan cubrirse el rostro, aunque hay una gran cantidad de personas que se nos sigue reportando, simple y sencillamente no cuidan las más elementales medidas de seguridad, esta de la distancia que es esencial para mantener la seguridad de ellos mismos y evitar que contagien a sus familias. Y en Baja California, bueno, pues tenemos todavía más casos así, más reportes. Le quiero compartir el caso concreto de una queja de trabajadores de la empresa recolectora de basura, GEN, que usted lo sabe, es una empresa que proporciona servicio y nos dicen que en la empresa el personal de campo, que es esencialmente el que hace el recorrido por todas las rutas en Rosarito y Tijuana para recoger la basura de los contenedores en los establecimientos contratados, bueno, simple y sencillamente no les proporcionan equipo de protección personal y estaban por hacer este reporte a la autoridad sanitaria, pero por lo pronto se han reportado con nosotros para compartir esa preocupación. La preocupación por un posible contagio. Vamos a la pausa y regresamos porque tenemos todavía más, mucho más. La ley del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California tiene como finalidad regular la posesión de vehículos en la entidad. En la 23ª legislatura, urgimos la necesidad de registrar los miles de automovilistas que transitan irregularmente, dañando la movilidad, medio ambiente y seguridad de Baja California. El 80% de estos vehículos irregulares se utilizan para cometer algún ilícito. 23ª legislatura. El Congreso de la Gente. Disfrutar durante todo el año. Solo debes de tener al corriente tu pago en los últimos 3 meses. Y listo, así serás acreedor a tu cuponera que podrás recoger en cualquiera de nuestros centros de atención. Sí, nos sirve hasta para lavar el carro. Gracias. Aprovecha y conviértete en un usuario cumplido.
Como método de prevención ante el reciente brote de coronavirus, Agencia Fronteriza de Noticias le invita a que siga estas sencillas indicaciones. Lávese las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, hágalo cubriéndose con el brazo con el codo flexionado. Evite los saludos de contacto directo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo, aún más si ha viajado a una zona con problemas por el virus o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado a estos lugares y tenga síntomas respiratorios. Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Porque Tijuana tiene prisa de comunicación efectiva y atención oportuna. Regístrate en nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Nuestro México gira alrededor de la comida. De esas comidas que se convierten en cenas. Esas cenas de negocios en las que se hacen amigos. O las tardes interminables con los que queremos. De esos lugarcitos a los que iba mi papá porque tenía las mejores enchiladas del mundo. O de esos en los que ya nos conocen. De los que nos gustan. De los que todos queremos conocer porque acaban de abrir y el menú es una joya. De los elegantes. De todos. Absolutamente de todos nuestros restaurantes. No por nada somos uno de los 4 países con mejor oferta gastronómica del mundo. Y no. No por nada somos el mayor empleador del país. Pero hoy, toca parar. Para cuidarnos, para cuidarte. Parar, para muy pronto poder volver a servirte. Para volver a disfrutar. Y mientras eso pasa, te necesitamos. A ti, que vienes todos los martes. A ti, que no puedes vivir sin nuestras salsas, sin nuestros postres, sin nuestros chefs. A ti que nos usas de oficina. A ti que siempre pides eso que no está en la carta. Y a ti, gobierno, que sabes la enorme aportación que hacemos a la economía de este país. Te necesitamos a ti, México. Ayúdanos a seguir sirviéndote. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos transmitiendo las 2 ediciones de AFN Político y Algo Más en punto de las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, de espacios de una hora cada uno. Es el formato durante esta contingencia y este nuevo aviso. Habitualmente AFN Político y Algo Más se transmite de 12 del mediodía a 2 de la tarde. En los espacios que usted conoce. Mire, ya está en la línea nuestra compañera Sonia de Anda, que estuvo al pendiente de la conferencia de prensa o de la emisión virtual del delegado de programas federales en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, en donde contestó además algunas inquietudes de parte de reporteros de esta ciudad. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el reporte. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Sí, el auditorio pues de Agencia Fronteriza de Noticias, aquí estamos. ¿Qué es lo que planteó Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Sonia? Mira, pues habló de varios temas, porque es una conferencia que creo que todavía se está desarrollando. Reporteros pues planteamos preguntas desde Mexicali, de prácticamente de todos los municipios, y por lo tanto pues está dando así como que un informe muy detallado. Pero muy a grandes rasgos te puedo hablar de varios temas. Entre ellos es la cuestión de la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos que el gobernador del estado, Jaime Bonilla, ha dicho que la comisión pues no va a hacer cortes de luz. Sin embargo, reconoce que no se ha llegado a un acuerdo con la dependencia federal y que están a la espera de que el gobierno de la República haga
pues un anuncio generalizado en esta materia. En cuanto a las inspecciones de los precios, pues él menciona que hasta el momento han pues inspeccionado varias empresas y que donde están detectando básicamente abusos en los precios, pues es de los grandes proveedores en la distribución y por tanto son muy pocos aquellos comercios que han incrementado pues los precios de manera unilateral con ganas de obtener una ganancia mayor. Estamos hablando que hasta ahorita pues han sancionado a 20 empresas en el estado y de las cuales 4 han sido clausuradas. Pero pues básicamente lo que están detectando es el abuso de parte de los proveedores, ¿no? Y lo que está cuidando la Profeco aquí en el estado, pues es que no hayan estos picos de ganancia muy representativos, sobre todo en canasta básica, ¿no? Que ganancias de entre 20% y 30%, ¿no? Además de que se vigila pues el análisis de los precios de regularmente de ese establecimiento. En cuanto también menciona la situación del huevo, ¿no? Que es uno de los pues fenómenos que se está presentando debido a que hay una carencia en el huevo que produce Sonora, que es un huevo certificado, y pues ahí es donde también se está registrando un incremento en el costo de este producto, ¿no? También habló de que mañana el gobernador y su gabinete pues van a abordar las medidas que se aplicarán para pues el control, por ejemplo, de las personas que viven en situación de calle. Estamos hablando prácticamente de los indigentes, estas personas que pues muchos consideran que puedan ser un foco de infección. Él lo negó prácticamente, dice que esto prácticamente no es muy posible, sobre todo porque la sociedad los ha marginado, entonces se encuentran ellos, digamos, en zonas pues que no están precisamente al acceso o en constante contacto con la sociedad. Y por tanto, ya se están tomando unas medidas, aparentemente se van a habilitar unos hoteles en Mexicali y Ensenada, dos hoteles donde van a resguardar a estas personas, sobre todo si tienen algún tipo de síntoma, y van a hospitalizarlos a aquellos que pues hoy presenten pues una mayor gravedad en su condición de salud, ¿no? Entonces van a empezar a resguardar a estas personas. En cuanto a las medidas implementadas en materia de cruces, pues insiste en que hay una vigilancia sanitaria para los cruces peatonales y que hay una intención de parte de la aduana de implementar operativos sanitarios, pero estamos hablando de las buenas intenciones. Sin embargo, a pesar de estas buenas intenciones, valga la redundancia, pues prácticamente afirma que no es posible cerrar de ninguna manera las fronteras porque somos una región macroeconómica. Sin embargo, sí destaca que el gobierno estadounidense está ya sancionando y multando a aquellas personas que andan circulando del lado americano y eso obviamente ha reducido considerablemente la circulación o el cruce de personas hacia San Diego en este caso, ¿no? Caléxico y demás, ¿no? Valle Imperial y toda esta zona que de alguna forma pues tiene un comercio constante, ¿no? Y bueno, pues esto en general obviamente destaca mucho los 144 millones de pesos que han sido designados de manera extraordinaria para el estado, para Baja California, a fin de que enfrenten pues esta crisis sanitaria que hoy coloca al estado pues en el segundo lugar a nivel nacional de infectados por el COVID-19. Enrique. Entiendo, Sonia, que el delegado de programas federales también atendió algunas inquietudes sobre la demanda de estímulos fiscales para las empresas que estarían obligadas a cerrar y sostener el salario de un mes a sus trabajadores. ¿Comentó algo sobre este particular? Sí, pero se mantienen en lo dicho, como el gobierno federal. No hay dinero para los macroempresarios,
y que cuando lo, si se va a atender a los macroempresarios, esto va a ocurrir hasta que se presente la crisis, porque ahorita no la tienen, y pues habla de que ahorita van a destinar pues ciertos recursos para el rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas. No dice qué monto, ¿no? Nada más habla de que sí, de estas cantidades de recursos anunciadas por el gobierno federal, pues una parte le va a tocar todavía a Baja California, no lo tiene muy definido. Entonces, pues están en la misma tónica, ¿no? De darle prioridad a los apoyos alimentarios y asistenciales por encima de las necesidades de la micro y mediana empresa. Sonia, muchísimas gracias por tu reporte. ¿Algún dato adicional que quieras compartir? Pues no, nada más comentarte, Enrique, que platicamos con el secretario de Trabajo después de pues, su intervención que tuvo en la participación de esta pues de esta transmisión con el gobernador, Sergio Moctezuma Martínez López, y menciona él que hasta ahorita no han sancionado ninguna empresa. Sino que todas estas empresas que han inspeccionado, que son cerca de 28, pues prácticamente les están cumpliendo los procesos, porque cuando un trabajador los reporta y llega a una inspección, pues la empresa, la institución les da tiempos de cumplimiento. Entonces, por tanto, ahorita no se han generado las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces, pues estamos hablando, insistimos, de 28 empresas en el estado, y pues poco a poco ahí están surgiendo detalles, ¿no? De algunas que los están mandando a los trabajadores sin el sueldo íntegro, o les pagan el mínimo, otras no les pagan, en fin, ¿no? Muy bien, Sonia de Anda, muchísimas gracias por tu reporte, muy amable. A ti, Enrique. Hasta Buen día. Luego. Nuestra compañera Sonia de Anda, con este reporte sobre el anuncio del delegado de programas federales en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Efectivamente, ya le estamos ofreciendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias la nota completa con la declaración del secretario del Trabajo y Previsión Social, Sergio Moctezuma Martínez López, en el sentido de que Baja California se va a coordinar con los municipios para inspeccionar el cumplimiento de la suspensión laboral que deben realizar las empresas que son consideradas en no esenciales. Sergio Martínez López estuvo esta mañana acompañando al gobernador Jaime Bonilla Valdés en la transmisión que habitualmente hace al término de la reunión de la mesa de coordinación en materia de seguridad pública. Estos días el gobernador y el secretario de Salud transmitiendo desde las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Tijuana, que por su amplitud y por sus características ha resultado ser el lugar ideal para las sesiones de trabajo de la Mesa de Seguridad Pública de manera presencial, y aún en esta etapa en que estas reuniones se hacen de manera virtual a través de la red. Y ya al término de esta, bueno, la transmisión a que nos tiene acostumbrados el gobernador en compañía del responsable de la salud pública en el estado. Mientras, le comparto también que Condusef se ha reportado lista para apoyar a los usuarios de servicios financieros ante la pandemia. Usted sabe que Condusef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios de los usuarios de servicios financieros, más concretamente los bancos, aunque no es limitativo a este tipo de instituciones, pero finalmente a todos los usuarios de servicios financieros. Ha elaborado esta dependencia un nuevo cuadro comparativo sobre la forma de hacer pagos de crédito al consumo y de vivienda. Elizabeth Canales Hernández, que es la titular de Condusef en el estado, informó que el objetivo de esto es mitigar los efectos asociados a la contingencia provocada por COVID-19. La Comisión Nacional verificará permanentemente la información a fin de mantenerla constantemente actualizada, y se recomienda que los usuarios cuiden más que nunca su capacidad de pago presente y futura, dice la titular de Condusef en la entidad.
Sí, efectivamente nos están confirmando, como lo dijimos en la primera edición de AFN Político, la decisión de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de intercambiar impuestos por alimentos e insumos médicos. ¿Que quién levanta la mano? Preguntan aquí. ¿Que quién está levantando la mano para decir yo me acojo a esta modalidad y dime cuánto te debo y ahí te va en especie, para facilitar las cosas? Fíjese que esta mañana nos despertamos en Tijuana con una novedad. El hallazgo, el hallazgo de un delfín varado ahí por la zona de Costa de Oro. Personal de la estación de bomberos, que regularmente tiene ahí un equipo de rescate acuático, sobre todo, salió temprano a hacer su recorrido y que se llevan con la sorpresa. Encontraron a un delfín. Ojalá pudiéramos tener disponible el video tomado ahí. Por supuesto, en un primer momento los bomberos se preocuparon por hacer en torno al delfín, un pequeño delfín además, una imagen muy breve, por cierto, en video, que ellos mismos tomaron. Vamos, escarbaron alrededor del delfín para que el agua de mar filtrara y fuera posible mantenerlo con vida en lo que se determinaba lo conducente. Bueno, finalmente la decisión fue avisar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, delegación en Baja California, para que los especialistas se hicieran cargo de la atención de este pequeño, de este bebé, un delfín bebé. No saben, no se explican por qué quedó varado, ¿no? Hay una imagen, por lo menos, sí, creo que tenemos una imagen, así, ¿eh? La imagen de la criatura, que bueno, lo podemos apreciar en pantalla. Para mantenerlo con vida y mantenerlo en su hábitat de la mejor manera posible. Bueno, sorpresas, ¿no? Aún en un escenario de contingencia. Mire, esto para el delfín fue un escenario de contingencia, sin duda. Así que la autoridad se movilizó. Es un caso excepcional, por supuesto, pero así están las cosas. Baja California, lo reitero, llegó al